es Simona, la presidenta del Club de Estadística. Ellos son Vicky y Francisco, sus principales colaboradores. Juntos intentarán salvar al mundo de los problemas más comunes. ¿Cómo lo harán? 3, 2, 1, empieza. Barras y pasteles. Hola, Francisco. ¡Qué puntual eres! Hola, Simona. Sí, llegué un poco antes. Pero te noto bajoneado hoy. ¿Pasó algo? Lo que pasa es que Vicky no viene hoy. Me dijo que tiene una cita médica. Nada de qué preocuparse, pero hoy no viene. Oh, pero tranquilo, Francisco. Todo lo que aprendamos hoy en el club podemos contarle a Vicky mañana. Sí, lo sé, Simona, pero el club de estadística no es igual sin Vicky. No estés triste, Francisco. Mejor empecemos ya. Hoy tendremos una clase súper divertida. A ver, ¿sabes cuáles son los nombres más comunes en el Ecuador? Vicky, Victoria. No, Francisco. Los nombres más populares del Ecuador son José para hombres y María para mujeres. Simona, ¿crees que Vicky se llama María Victoria? No, Francisco. El nombre de Vicky es Vicky. Parece que hoy estás muy desconcentrado. Cuéntame, ¿por qué estás así? Es que Simona... Creo que estoy enamorada. ¡Oh! ¿Enamorado, Francisco? ¿De quién? ¡Hola, Simona! ¡Hola, Francisco! Perdón por llegar un poco atrasada. Es que pensé que hoy tenía cita médica con el doctor, pero resulta que es mañana. ¡Oh, Vicky! ¡Qué bueno que pudiste venir! Además, llegas en el momento oportuno para escuchar algo que Francisco me iba a contar sobre el amor. ¿Verdad, Francisco? ¿Yo, Simona? ¿Del amor? No, para nada. Sí, del amor. Hoy están muy raros los dos. Y justamente hoy les iba a contar algo sobre las cifras del amor. Pero Simona, el amor no se mide. No se puede medir el amor. ¿O acaso? Sí, Simona. El amor es un sentimiento puro, sin límites. Te hace sentir mariposas en el estómago. Y te hace suspirar. Pues, aunque ustedes no lo crean, el amor también se mide con la estadística. Pero Simona, yo sé que la magia de la estadística es muy poderosa, pero ¿acaso se hacen encuestas sobre si es que está enamorada o enamorada? Disculpe, ¿usted está enamorada? ¿O usted ama a alguien? No, Vicky. Para medir el amor se usan registros administrativos. De eso también se encarga el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Simona, registros administrativos, dijiste, de nuevo con las palabras raras y difíciles. Tranquilo, Francisco, yo te voy a explicar. Los registros administrativos son datos que el INE recoge de otras instituciones. Esta información es analizada y revisada cuidadosamente y la presentan en gráficos estadísticos para que la gente entienda fácilmente. Ah, o sea que el INE usa información de otras instituciones. Así es, Vicky. Así todos podemos tener datos sobre muchos temas como nacimientos, salud, construcción, turismo y muchos más sin necesidad de hacer encuestas. Muy interesante, Simona. ¿Pero eso qué tiene que ver con las cifras del amor? Sí tiene que ver. Vengan conmigo, yo les enseñaré. ¿Dónde estamos? En el registro civil. ¿En el registro civil? Pero Simona, no necesitamos sacar nuestras cédulas. Tranquilo, Francisco. La gente no viene al registro civil solo a sacar la cédula.
aquí también se pueden hacer otros trámites, por ejemplo, casarse. ¡Pero Simona! ¡No queremos casarnos! No, Francisco, déjenme explicarles. ¡Vamos por aquí! Si ven esa pareja que está allá, se está casando. ¿Casándose, Simona? Pero si yo solo veo dos personas firmando un papel. No, no, Vicky. Aquí es el lugar indicado donde las parejas contraen su matrimonio civil y lo registran ante la ley. Por eso es que están firmando unos documentos y muy pronto les darán una nueva cédula donde dice casados. Cada vez que una persona se casa aquí, el registro civil envía la información de ese matrimonio al INEC y al mismo tiempo lo registra en esos computadores. El INEC analiza y revisa todos estos datos y los publica a través de gráficos estadísticos. ¡Y listo! Así obtenemos las cifras del amor. ¡Wow! Esto de la estadística me sorprende cada día más. Sí, todos los días aprendemos algo nuevo y hasta lo que menos nos esperamos tiene que ver con la estadística. Efectivamente, Vicky, la estadística sirve a todas las ramas, pero se nos hace tarde. Debemos regresar al club para aprender más datos del amor. ¡Vamos! No puedo creer que la estadística puede medir el amor. Claro que sí, Vicky. Con la estadística y los registros administrativos podemos conocer, por ejemplo, cuántas personas están casadas. ¿Y cuántas son, Simona? En el 2017 hubo más de 60.000 matrimonios. ¿60.000? ¡Eso es muchísimo! ¿Cuántas personas viven felices en nuestro país? No necesariamente, Francisco. Gracias a los registros administrativos sabemos también que en el 2017 hubo 28.771 divorcios. ¿Divorcios, Simona? La gente se casa por amor. No deberían separarse. Lastimosamente, Francisco, la vida no es tan sencilla. En ocasiones, las parejas ya no son felices y deciden divorciarse. Mi tío que se divorció recién me dice lo mismo. Exacto, Francisco. Tú no debes preocuparte ahora de eso. Ustedes deben disfrutar de la escuela, los juegos, las risas, de estar con sus amigos y sobre todo de hacer lo que les diga el corazón. Bueno, a mí me preocupan los divorcios. No todos tienen la misma suerte. Y ya que hablamos de suerte, ¿sabías que en el 2017 un total de 765 parejas decidieron casarse un viernes 13? Uy, no, yo nunca me casaría un viernes 13. Bueno, Vicky, si algún día te casas, esperemos que nos invites a tu boda. Uy, Simona, falta muchísimo para eso. Primero quisiera dar la vuelta al mundo. ¿Sabías, Vicky, que en el Ecuador, en promedio, los hombres se casan a los 32 años y las mujeres a los 29? Así que tú tienes ahora 9 años. Si tú decidieras casarte, te faltarían 20 años. Es verdad, y a Francisco como unos 24. ¡Qué importante e interesante lo que acabamos de aprender el día de hoy! Sí, pero ya se nos hace tarde. Debemos volver pronto a nuestras casas. ¡Chao! ¡Chao! Recuerden que siempre deben hacer lo que les dice su corazón. Lo que les dice su corazón. Es verdad. Debo hacer lo que me dice mi corazón. Tu camino, la, yo soy tu camino. Pasito con mi, con mi, con mi, con mi.
México. Una producción del INEC para Educa TV.